Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Yo tenía de pequeño una nurse que, cada vez que entraba en trance, le dictaba versos. Mi padre, con muy buen criterio, pero un hombre muy sensato, le dijo: mire usted, cada vez que el niño entre en trance, saque usted la bicicleta o el balón, porque no querían tener un niño poeta en casa. Y hasta hoy no he parado y por ahora no hay síntoma ninguno de que vaya a parar. Camilo José Cela nace en 1916 en la población gallega de Iria Flavia, provincia de La Coruña, en España. Yo empecé a escribir antes de saber escribir. Durante su juventud, estudia medicina, derecho y se enrola como soldado en la Guerra Civil Española. A partir de sus primeras publicaciones, decide dedicarse de lleno a su vocación literaria. Con la familia Pascual Duarte, un editor me animó a que cambiase de oficio, porque era joven, todavía podía ganarme la vida de otra manera. Con la publicación de su novela La familia de Pascual Duarte, obtiene gran notoriedad. A lo largo de su vida literaria, experimenta técnicas y estilos diferentes. Escribe innumerables novelas, cuentos, relatos y libros de viajes. Yo soy enamorado de España, yo me precio de ser uno de los españoles que mejor conocen nuestro propio país. Y además, lo que anduve, lo anduve a pie, claro, porque es la única manera de enterarte un poco de lo que vas viendo, ¿no? Su novela más celebrada es La colmena, en la que retrata el ambiente depresivo de la vida madrileña de la posguerra. En su adaptación cinematográfica, dirigida por Mario Camus, Camilo José Cela participa como guionista y como actor. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Por favor, Matías, déle usted la última, don Ibrahim. Bizcotur, dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. En 1957, la Real Academia Española lo elige como miembro para ocupar el sillón de la letra Q. En sus últimos años, recibe importantes premios y distinciones, como el Premio Nobel de Literatura y el Premio Miguel de Cervantes, entre otros. A los 85 años, Camilo José Cela muere en Madrid, el 17 de enero de 2002. Para mí la literatura es mi vida misma. Yo no me concibo a mí mismo haciendo ninguna otra cosa que no sea escribir. Maestro Cela, usted tiene una antigua relación con la Argentina. Sí. Usted publicó su primer poema en el diario argentino, en su suplemento literario del diario argentino de La Plata, ¿no? El año, usted verá, 1935. Ajá. Hace 60 años. Fue lo primero que publiqué en mi vida. Fueron dos poemas que no me acuerdo cómo se titulaban. Uno era poema número 35 y el otro, me acuerdo, dos breves poemas con un
con un dibujo, una especie de, bueno, caricatura, esbozo mío, de Luis Enrique Delano, que era el secretario del consulado chileno. Primero con Gabriela Mistral y después con Pablo Neruda, no está mal, dos premios. Vaya, cónsules, ¿no? Sí, sí. Y compañero mío en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue el que me puso en contacto con Marcos Fingerit, que era el director de las páginas literarias del Argentino de la Plata. Y aparecieron con gran emoción por mi parte, claro, que conservo estos recortes. ¿Los conservas? En mi fundación, ahí están. Y luego también, bueno, su primera novela que lo hace usted es famosa, por lo menos la primera novela conocida, suya reconocida, que fue La familia de Pascual Duarte. Sí. Que usted edita en su tercera edición en MC de Buenos Aires. Colección Orreón, MC Editores, sí. De los Brown Menéndez. Fue la primera edición, se autorizó en España, la segunda también, pero se dio orden de retirarla por la policía. No encontrar ni un solo ejemplar, pero ya no la pude publicar allí. Y se publicó aquí en la colección Orreón, Buenos Aires. Y también se publicó aquí la primera edición de La Colmena, que había sido tachada íntegramente por la censura. Había sido tachada. Totalmente. Usted hablaba de La Colmena y hablábamos de la familia de Pascual Duarte. Yo recuerdo claramente las dos versiones cinematográficas que hubo de estas dos. Sí. La Colmena la hizo Mario Camus y la Pascual Duarte, que se llamó Pascual Duarte, ¿no? Que la hizo Ricardo Franco. Ricardo Franco. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Que fueron, por lo menos a mi criterio, dos buenas versiones, sí. ¿No? Yo creo que sí. Además, mire usted, cuando un escritor, una novela se pasa al cine, hay que partir de un supuesto elemental, que es otro lenguaje que se utiliza. Y yo, si no me siento muy traicionado, y no me sentí nada traicionado, ya me considero feliz. Las dos películas, a mi juicio, son buenas. Lo digo con todo... Es raro, ¿no?, que un escritor diga, en general se produce un conflicto, ¿no?, generalmente... Pero hay que partir de este supuesto que yo le decía, entender que es otro lenguaje. Claro, con añadidos, con cortes, con lo que usted quiera, pero es otra manera de decir las cosas. Los dos me gustaron. Quizá La Colmena se acerca un poco más a lo que yo intenté, pero del Pascual Duarte también estoy muy contento. Y puedo hablar con una impunidad absoluta, puesto que el mérito no es mío, es claro, es del realizador, el director, ¿no? Claro. Hablamos recién de la censura, ¿cómo fue? Ustedes censuraron varios libros, usted tuvo dificultades, ¿no es cierto?, con la censura franquista. ¿Cómo funcionaba la censura franquista? Pero no hay que idealizar demasiado las situaciones, ni siquiera las situaciones adversas, no. No hay que idealizarla demasiado. Tenía muy poca importancia. Mire usted, el régimen de Franco no fue un régimen fuerte. Duró 40 años, pero no fue un régimen fuerte, fue simplemente un régimen de fuerza. No había detrás una idea que lo sustentase, la prueba es que desapareció el general, se cayó todo por su base. No, la censura prohibía las cosas, pero relativamente. Era molesto porque, qué sé yo, si interrumpía uno en la publicación de un libro, naturalmente. Pero de La Colmena, cuya primera edición, le repito, se hizo aquí en Buenos Aires, todas las demás se decía que habían sido hechas en Editorial Noguer, México, Buenos Aires. Era mentira, se hacían en Barcelona. Ajá. Y usted verá, y sin embargo, pues nadie, no pasó nada, no se enteraron. Recordaba haber leído un comentario de alguien a quien yo estimo mucho, que es Francisco Umbral. Sí. Él dijo que usted era el más importante escritor español después de Ramón del Valle Inclán. Bueno. O desde Ramón del Valle. Le agradezco a Umbral que lo piense. Ojalá usted sabe fuese verdad. Que él expresó eso de usted, ¿no? Sí, sí. A mí me parecía don Ramón un extraordinario escritor. El último poema que escribió ya en el hospital donde había de morir, lo titula Testamento. Testamento. Es un soneto que se lo regaló a mi padre y yo lo publiqué en la revista Clavileño. No me acuerdo de él, claro. ¿Lo conoció? ¿Yo? Sí. Él llegué a Valle Inclán, sí. Éramos contraparientes. Un hermano suyo, Farruquiño Valle Inclán, boticario, estaba casado con una sobrina de mi padre. Ajá. Los gallegos somos todos parientes, ¿no? Cuestión de rascar, ¿no? Si no somos parientes, inmediatamente se rasca y somos parientes. ¿Y cómo era del Valle Inclán? Cuéntenos algo. Pues mire usted, era un enano tan solemne que parecía un gigante. Un enano tan solemne que parecía un gigante. Un gigante. Era un hombre grandilocuente, con una voz pomposa,
perdió un brazo de un bastonazo que le pegó Manolo Bueno en el Café de la Montaña de Madrid. Se le infectó en la herida que le hizo un gemelo y hubo que amputarle el brazo. Y él fabulaba que lo había perdido al servicio de su majestad católica como guardia noble de su santidad. Todo esto era mentira. En un combate en tierra caliente, en México. Lo había perdido en la Puerta del Sol de Madrid del bastonazo que le pegó Manolo Bueno. En el Café de la Montaña, la Puerta del Sol, esquina, la calle de Alcalá. Y era un gran tipo, él era un gran tipo. Y extraordinario escritor, esto no hay, no tiene vuelta de hoja. Extraordinario escritor. Y hombre de gran temperamento. De esa generación yo creo que usted se ha ocupado muy particularmente de Pío Baroja, ¿no? Sí. Bueno, fue una generación gloriosa. La generación del 98, que yo creo que es la generación de prosistas más importante en lengua española en España desde los siglos de oro, desde los siglos XVI y XVII. Mis cuatro señales, mis cuatro cumbres, a mi juicio, de esta generación, citados por orden cronológico, serían Unamuno, Valle-Inclán, Baroja y Azorín. Los cuatro son... Pérez Galdós no. Es anterior. Bueno, usted recibió el premio Nobel. Sí, claro. ¿Cómo es eso de ser premio Nobel? Es un impacto, es algo que deja un poco anonadado a uno, por lo menos hablo por mí, claro. Mire usted, todos los escritores... todo escritor seguramente fantasea, ¿no?, con recibir... Todo escritor fantasea con la idea de recibir el premio Nobel, ¿no? Más o menos esa idea la albergamos todos, aunque no lo digamos. Claro. Después, claro, somos pocos los que tenemos la fortuna de que nos lo den. Ahí influye un factor aleatorio, que es la suerte. Para tener... el premio Nobel hay que tener, claro, pues una mínima obra, esto es de sentido común, una cierta consideración pública y crítica, y después suerte, mucha suerte. Suerte. Porque a igualdad de derechos, si lo hubiera podido llevar a algún escritor español de mi edad, o algún escritor, no español, pero sí hispanohablante americano, sin duda. Sin embargo, fui yo, bueno, mejor para mí. Y esto hay que tomarlo siempre un poco a beneficio de inventario, no se puede uno creer que ya se llegó, no. En todo caso, el Nobel no es una meta. Ni nada es una meta jamás más que la muerte. El Nobel no es más que una etapa. Etapa que, por otra parte, desorienta, sobre todo al principio, mucho. Mucho porque parece como si le temblase uno la tierra bajo los pies. Deja uno de hacer... Yo tenía una novela empezada, se quedó ahí, voy a ver si intento meterle otra vez el diente y poder llevarla hasta el final. Se llama El árbol de Boj. Madera de Boj, ¿no? Madera de Boj. Madera de Boj. Sí, madera de Boj. Voy a tener que empezar desde el principio de nuevo, claro, porque aquellos... Tengo muchas notas, mucha bibliografía, muchas páginas incluso, que habrá que rehacerlas. Tengo dos o tres cajas de papeles, pero tengo que meterme con ella de nuevo, claro. ¿Cómo recibió usted la noticia? ¿Cómo fue escena, digamos? Pues la noticia se hizo pública siempre. Se hace pública a la una del día, se abre la puerta de donde está encerrado la Academia Sueca para decidir el Nobel, el Comité Nobel, y sale el secretario y da el nombre de... Pues un cuarto de hora antes me lo había dicho un español que no me explico cómo se enteró. Ajá. Yo no lo creí del todo, le dije a mi mujer, bueno, vamos a ver si esto es así o si no es así, quietos, vamos a no. Y después... me la fueron dando ya sucesivamente, me llamaron desde Suecia, me llamó el embajador de Suecia en Madrid para decírmelo ya oficialmente, y me dijo, si usted viene por Madrid, yo iba a ir por Madrid, claro, vivimos a 60 kilómetros de Guadalajara. Sí, de Madrid. Yo se lo comunicaré a usted personalmente y quedamos citados en el bar del Hotel Miguel Ángel, donde han puesto una placa, ¿sí? ¿Ah, sí? Para que él me lo dijese, lo que ya me había dicho por teléfono. ¿Y la vida le cambió algo? ¿Le cambió? Al principio sí, mucho, sin duda, porque ya le digo a usted, es desorientador. Es como un cataclismo, gozoso cataclismo. Un cataclismo. Pero lo es, claro, perdón, repito, para mí lo fue. Usted ha dicho que escribe por profesión y porque no puede dejar de escribir, ¿no es cierto? No, por razón de fatalidad. De fatalidad. Esto yo necesito expresar con la mano, yo escribo a mano. Expresar con la pluma o el lápiz o el bolígrafo en la mano, no tengo manía, me sirve cualquiera. Unos famosos cuadernos de hojas cuadriculadas, creo. Sí, que por delante, para que no haya duda, pone la palabra cuaderno. ¿Sí? Y por detrás pone la tabla de multiplicar. Cada vez me cuesta más trabajo encontrarlo, porque ya quedan solo para las escuelas de los pueblos. En eso se escribió usted. Sí. Tiene la ventaja de que no se le pierden a usted las páginas. Porque perder un cuaderno entero es más difícil. Perder una cuartilla es muy fácil, te cae al suelo, la barren,
me ha desaparecido. Y todo, escribo a mano, letra, a mano. Una bella letra que no sé, pequeñita, en todo caso. Letra pequeñita. Y hay que tener buena letra, yo creo. Buena letra. Sí. Y usted manda luego al editor, le manda sus cuadernos. No. Estos cuadernos, los originales van todos a mi fundación. Ah. Esto me los pone mi mujer en la máquina, en el ordenador ahora, y lo que se manda es una copia mecanografiada. Su mujer es Marina Castaño, sí. Que tiene fama de ser una gran colaboradora, ¿no? Pues sí, la verdad es que no puedo disimularlo siquiera. Me aguanta, que no es poco, me cuida, que es bastante, y pasa mis originales, y tiene buen criterio. Tiene buen criterio. Tiene buen criterio. Por ejemplo, yo tengo alguna duda y se lo leo, se lo comento, y lo que me dice, me gusta o no me gusta, no hay más que esas dos posibilidades, pero al cabo de algún tiempo veo que suele tener razón. Pero, en fin, basta ya de hacerle propaganda, estaría bueno. Sela, ya que estamos en el tema familiar, ¿cómo fue su infancia? Dorada. Yo tuve una infancia, una niñez dorada. Yo nací en casa de mi abuela, inglesa, italiana, casada con un inglés, que había un ferrocarril en Galicia, el primer ferrocarril de Galicia, de West Galicia Railway, que fue un... lo compraron mis bisabuelos italianos. Pero compraron un pleito, porque el ferrocarril no había sido inaugurado. ¿Ah? Y se trajeron a un joven ingeniero inglés, John Trulock, para que lo dirigiese y se casó con la hija del amo, que es lo normal, claro, que y lo saludable. Y en esa casa nací yo, que mis dos hermanos que me siguieron, yo soy el mayor de 9, murieron de pequeñitos. Entonces conmigo estaban, cuidado con el niño, que no coja frío, el niño no cogía nada, pero en fin. Y guardo un recuerdo absolutamente dorado de mi niñez y muy feliz. Cuando las visitas en casa de mis abuelos, y siempre iban, claro, qué alto está el niño, tú qué vas a ser, qué quieres ser cuando seas mayor. Yo me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni siquiera mayor. Yo no quería ser mayor. Estaba muy a gusto de niño. De repente, claro, eso es un estado que pasa bastante rápidamente, pero yo me hubiera gustado. Me sentía muy feliz. En un paisaje bucólico, la aldea entonces, Iria Flavia, que no es más nombre donde está ahora mi fundación, había praderas con violetas silvestres y fresas silvestres. Los árboles eran magnolias y camelias. Usted verá, era un paisaje, claro, casi de novela de John Galbraith, de novela rosa inglesa. Y allí nací y guardo un gran recuerdo de aquel tiempo. Y yo creo que esto marca para el resto de los días. El haber tenido una niñez feliz o desgraciada, claro, puede marcar para el resto de los días a todo el mundo. ¿Cómo, y no cómo es nace que... su pasión por escribir, o sea... Desde niño pequeño. ¿Desde niño pequeño? Yo desde niño pequeño ya en Iria, antes de saber casar las letras, antes de tener la materialidad de escribir, ya le, a una nurse que tenía le dictaba versos disparatados, pero en todo caso se han perdido, es una pena. Sin embargo, conservo, porque me lo regaló María Zambrano, que yo se los había regalado versos de mi adolescencia. Y ahora, un par de cuartillas que me regaló un sobrino de María Zambrano y albacea testamentario, y heredero de ella, otro par de poemas míos de mis 16 o 17 años, no sé si 18 a lo mejor. Claro. Y yo no me concibo haciendo cualquier otra cosa que no sea escribir. Hubiera tenido que hacerlo, naturalmente, pero no me entra mucho en la cabeza, no me lo imagino demasiado. Escribir es difícil. Para mí sí, para mí muy difícil. No lo sé, para los demás. Claro, no lo sé. Hay compañeros de oficio que dicen, yo hago una novela en 2 meses. Ya se nota, ya. Ya se nota. Yo tardo mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho, sí. Yo sí, mucho. Y además creo que no se puede... Y eso se nota. No, también se nota, claro. Por lo menos la aplicación se tiene que notar, claro. Mire usted, y evitar fallo. Yo escribo en voz alta. Yo escribo solo, claro, en una habitación. Y en voz alta, porque hay muchas cacofonías, por ejemplo, que no las ve, pero que entran por el oído. Ajá, usted escribe en voz alta, cuando escribe va... Bueno, voz semi-alta. Pero a veces, sí leo en voz alta lo que estoy escribiendo, cuando veo que hay algo que falla, pero no sé lo que es, lo leo en voz alta y suelo averiguarlo por el oído. Porque claro, para
para escribir en prosa hay que tener mucho más oído que para ser poeta o incluso músico, porque es mucho más difícil. Tanto la poesía como la música tienen unas pautas por las que gobernarse, por las que regirse. La prosa no. Tiene usted que intuirlo en cada momento, que írselas creando en cada instante. Y esto, para mí, encierra una gran dificultad. Naturalmente, si la musicalidad que se le da a esta prosa es la de la música, entonces se equivoca usted. Porque sale una falsa prosa musical. No, esto sería de tontos, esto no se le ocurre a nadie. No es esto lo que quiero decir. No es esto lo que quiere, y usted lo sabe de sobra, señor. Usted piensa que hay que escribir lo que sale, digamos, ¿no? Es decir, que un escritor debe ir atrás de lo que le va apareciendo. Claro. ¿No? Que un escritor, yo creo que si el personaje proponerse... está bien creado, se le abre la puerta de la calle, se va detrás apuntando lo que él va haciendo, y ahí está la novela. Cobra vida propia. Sí, sin duda ninguna, y además sobrepasa el esfuerzo del autor. Mire usted, Don Quijote o el Rey Lear va mucho más allá de Cervantes o Shakespeare. Al final, el autor acaba desapareciendo. Yo creo que ciertas obras suyas o ciertas actitudes suyas habían parecido que tenían que ver con una necesidad de airear, digamos, cierto aspecto pacato, cierto aspecto almidonado. Y abrir las ventanas y que entre el aire de la calle, claro, esto es muy saludable. Sobre todo en cierto momento, ¿no? Yo creo que es muy saludable. Porque estas obras fueron más bien en la época del final del franquismo, del principio del post-franquismo, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento era necesario abrir las ventanas. Cuando publiqué La familia de Pascual Duarte, que la gente decía, no, es una novela muy violenta para aquel tiempo, pues, se hacía una literatura más o menos solemne, imperial, y, usted verá. Y yo dije, no, es que cuando un ambiente está enrarecido, no se debe tratar de combatir este hedor con un perfume, porque es que la mezcla sería espantosa, lo que hay que hacer es abrir los balcones y que entre el aire de la calle. Y decir aquello que no se dice. Claro. Y hablar aquello de lo que no, se habla. Y sobre todo con la lengua que habla el pueblo. Perdone usted, la lengua... La lengua se origina en el pueblo, la lengua no la hacen los filólogos, ni los lexicógrafos. La lengua se la dan hecha, ellos la estudian, la encauzan, la ordenan, naturalmente. Pero la lengua viene dada. Este es el elogio que hice el otro día y que vi que la gente lo entendió muy bien aquí en la Biblioteca Nacional del Lunfardo. Claro, claro. Desde el momento en que hay unos tangos de mi querido y llorado Edmundo Rivero, que están en, bueno, y tantos más, que están en Lunfardo, habrá que estudiar qué es eso. No, es que esa es una lengua, que es una jerga marginal. No. Cuidado. Una jerga marginal empezó siendo el español, el castellano, cuando empezó hace 1000 años a ser anotado por algunos frailes en San Millán de la Cogolla, en España, y en el monasterio de Silos, fue porque no entendían bien el latín, porque estaba ya un poco en decadencia y no eran muy cultos. Y cuando averiguaban lo que significaba, lo ponían en la lengua que ellos, en la incipiente lengua que ellos hablaban. Y aquella incipiente lengua que hoy es el español, usted verá. Lo hablan 300 millones de personas en el mundo y dentro de 1000 años será una de las 4 únicas lenguas que prevalecerán. Todas las demás serán barridas. ¿Hay algo que usted se arrepiente en su vida? No, nada. Nada. Yo volvería a hacer lo mismo que hice, incluso de mis fracasos no me arrepiento, porque todos son formativos. Se dice en español que lo que no mata engorda, y es verdad. Y es verdad. Y además soy, me parece que voy a ser de los pocos escritores de mi generación que mis obras completas no hago desaparecer ni una sola página. Publico todas. Ajá. Publico todas. Me decía Picasso que siempre se debe poner la fecha. En una breve nota, una nota por breve que sea, siempre se debe poner la fecha. No estar corrigiendo constantemente y enmendando y explicando. No. Eso está dicho en tal momento y yo, si volviese a aquel momento, volvería a repetirlo. Sí. ¿Cómo era Picasso? Picasso, resplandecedor. Yo creo que fue quizá el español más importante que yo me haya conocido, que yo haya conocido jamás. Personalmente era así. Era muy divertido, insospechado. Tenía una salud afuera de bomba. Cuando yo iba, lo felicitaba, claro. El día de su cumpleaños no iba porque había gente allí que no me gustaba, bueno. Y yo iba una semana antes, una semana después a ver a Picasso. Y cuando cumplió 90 años, yo le dije, te encuentro muy joven, Pablo.
y me dijo algo precioso, me dijo, desengáñate, Camilo José, cuando seas joven para toda la vida. Y es verdad. ¿Qué le queda todavía por hacer en la vida? ¿A mí? Sí, maestro. Hombre, espere, seguir viviendo le parece poco, sí. Yo querría hacer, todavía tengo algunos proyectos, pero en fin. Por empezar, tiene que terminar Madera de Boj, esa novela. Tengo que empezarla. Quiero volver a recomenzarla. Quiero que sí, quiero hacerlo sin duda ninguna. Que todos esperamos. Tengo proyectos para muchos más años de los que vaya a vivir. Yo no me quejo, mi salud es buena, por fortuna para mí, pero tengo proyectos para hasta los mis 130 años, que quizá no llegue, porque solo llegan algunos indios de los Andes colombianos y algunos georgianos del Cáucaso. Yo soy gallego, no solemos llegar a esas edades. Nos morimos a los 108, 110. Usted verá. Sí, proyectos hay todos. El caso es poder irlo realizando, ¿no? Sí, sí. En todo caso, de mí no se podrá decir jamás, por los futuros comentaristas, que me pasé por la vida haciendo el vago, ¿no? Yo he sido siempre y lo sigo siendo muy trabajador. Porque además me gusta mucho trabajar en mi oficio, no tengo mérito alguno. Yo estoy todo el día escribiendo qué es lo que me gusta hacer. Un día me preguntaba un periodista, ¿cuál es su hobby? Y yo dije, yo carezco de hobbies, porque hago aquello que me gusta hacer y cuando termino estoy tan cansado de escribir que me tomo un whisky, me voy a dar un paseo, me meto en la cama a dormir, ¿no? Yo no colecciono, amontono, pues qué sé yo, lo que sea. Y después no tengo tiempo para ordenarlo, el coleccionista es muy ordenado, yo en esto no puedo, tengo unos cajones, ya los ordenará alguien, ¿no? Ahora están ordenando mi archivo, porque yo no he tirado nunca ningún papel. Y van a aparecer verdaderas sorpresas ahí. Ahora se van a publicar las cartas que cruzamos el pobre Emilio Prado, el gran poeta del 27 muerto en México, él y yo. Porque él publicó en una revista que yo tenía papeles de Son Armadans. Papeles de Son Armadans, claro. Y ahora se publicarán. No sé cuándo, pero pronto una nueva revista que tengo, El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, el epistolario con Emilio Prados, y van a aparecer, pero no, el orden no lo puse yo. ¿Y claro, se han guardado las cartas de los dos lados, digamos, o están...? Las de él las tengo yo, y las mías, claro, se guardaba copia. ¿Las copias las tiene usted? Ah, o sea que tiene toda la correspondencia. Creo que sí, no sé si faltará alguna, claro. Ajá. A lo mejor. Ajá, interesante. Pero vamos, en todo caso, en una gran proporción sí están todas. Sí están todas, como también hay bastantes de María Zambrano y hay menos que de Emilio Prados, de Luis Cernuda, alguna de Rafael Alberti en su etapa de Buenos Aires y en su etapa de Roma. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que van a salir cosas muy curiosas de mi archivo, que yo me limitaba a meterlo en cajas, ¿no? Ahora lo están ordenando unos jóvenes que usan estas extrañas máquinas que lo ordenan todo, ¿eh? Oh. Supongo yo que saldrán cosas muy curiosas, ¿eh? Maestro, le agradecemos muchísimo su presencia, ¿no?, en la Argentina, ¿eh? Sinceramente. Le agradezco a ustedes la acogida que me han dispensado. Muchas gracias. Gracias.